Gracias, presidente. Mire, señor Rivero, somos la comunidad donde más crece la pobreza en España. Y para vergüenza de todos nosotros, somos también una de las regiones españolas que menos invierte en políticas sociales. Y para colmo, al despremio del gasto, señor Rivero, que es superior al 18%, hay que sumar la pésima gestión pública de los servicios sociales que compite año tras año por ser la peor de España. Mire, señor Rivero, seamos serios. A pesar de los ajustes presupuestarios, la mayoría de las comunidades autónomas han protegido el gasto social y ¿sabe qué? Dedican el doble de financiación que su gobierno. Y encima hoy aquí presume públicamente, sin el menor rubor, de un incremento ridículo de 5 millones de euros para el 2015 para sufragar la PSI. Cuando este año, todos lo sabemos, con 23 millones de coberturas, solo se alcanzó a 5.000 canarios. ¿Y sabe por qué, señor Rivero? Porque se agotó en abril. ¿Y sabe por qué se agotó? Porque había que hacer frente a los impagos del 2013. Y ahora aquí saca pecho y nos dice que con 5 millones más pretende hacernos creer que los más de 40.000 canarios que están en la lista de espera van a recibir la prestación durante el año 2015. Mira, señor Rivero, escúcheme, míreme a los ojos. La PSI del 2015, ¿sabe qué? Va a durar lo que usted al frente de este gobierno, es decir, con mucha suerte hasta el mes de mayo. Mire, señor Rivero, usted que siempre tiene dinero para sus batallitas políticas, usted que vuelve a engrosar la televisión canaria para el 2015 con 4 millones de euros más, usted que aumenta la financiación para su asistencia, para sus viajes, para su promoción personal, usted que incrementa en un 33% la financiación de los organismos, entes, fundaciones, vamos, del chiringuito, es decir, que lo incrementa con 83 millones más que en el 2014, es el mismo que hoy aquí, sí, el mismo que hoy aquí, ofrece una limosna a los canarios que no tienen nada. Mire, y no me venga a contar ahora que es que esta prestación tiene una financiación que es ampliable. Mire, si las necesidades son las que son, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Ampliar ya la financiación. ¿Cómo? A través de una enmienda conjunta y dotemos a la PSI con, como mínimo con 46 millones. En caso contrario, señor Rivero, escúcheme, no va a poder mirar a la cara a los canarios que viven en la pobreza. ¿Y sabe por qué? Porque ese presupuesto, el que usted tiene, el del 2015, será una bofetada a todos los canarios que no tienen absolutamente. Muchas gracias.